Soy David Alberto Tiscareño Trujillo, soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura en Derecho, de la generación 2009-2013. Recuerdo que para los últimos semestres de la carrera, para noveno décimo semestre de la licenciatura en Derecho, otro amigo, muy buen amigo de tu servidor y yo, estábamos siempre platicando y a manera de broma decíamos que era ya tanto el gusto que teníamos por la universidad y tanto lo que queríamos quedarnos en esa institución, que decíamos que íbamos a reprobar a propósito para buscar quedarnos un año más todavía en la universidad. Muy agradable todo lo que pasábamos ahí. La vida universitaria yo creo que no tiene algún punto de comparación con alguna otra etapa, y yo creo que ese era de los recuerdos que más me quedaron marcados, porque fue mucho el gusto y el amor por la universidad que quisimos incluso prorrogarlo a un año más. Sin embargo, no lo hicimos, obviamente, ¿no? Solo quedó en una intención, quedó en grado de tentativa, pero hasta ahí quedó. Yo creo que es un privilegio el poder formar parte de esta universidad, de este grupo selecto de alumnos que formamos esta institución y toda esta comunidad educativa, en donde tenemos también la oportunidad de conocer a grandes profesionistas. Tienen un cuerpo de docentes que está conformado por lo mejor de lo que tenemos aquí en nuestra ciudad, dentro de cada área y de cada materia en específico. En el caso de nosotros, la licenciatura en Derecho, yo recuerdo que vi a muchos de mis maestros como ejemplos y con gran orgullo de querer decir algún día quisiera estar con ellos o como ellos. Fue muy aspiracional lo que en su momento tomábamos en cuenta, porque yo decía, ¿cuándo voy a estar a su nivel? ¿Cuándo voy a estar a su altura? Porque estábamos empezando la carrera. Recuerdo que teníamos las horas de clase dentro de la universidad y que no estábamos tan empapados ni relacionados con los temas de la carrera, y que teníamos que estar incluso hablando en público, atendiendo audiencias, llevando a cabo los trámites de los procedimientos, y se me hacía algo tan impresionante e impactante cómo estaban ellos con toda esa seriedad, con toda esa seguridad y con toda esa certeza de lo que estaban diciendo, que siempre los vi como ejemplos a seguir. Actualmente he estado colaborando con diversos catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que me han buscado por mi trabajo para formar parte de sus servicios que llegan a brindar y establecer sinergias de colaboración en cuanto a sus trabajos. Para mí es algo muy impresionante, que recuerdo mucho que en alguna ocasión el doctor Manuel López Libreros, que es uno de los catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hace algunos años me buscó para establecer una sinergia de colaboración con su despacho, en donde le estuviera yo apoyando con el área laboral. Yo estaba, honestamente, que no me creía esta invitación, porque decía, tantos alumnos, tantos egresados, tantas personas, y poder formar parte de su trabajo, siendo él un catedrático investigador de la talla que es él, de haberme buscado, yo me sentí muy realizado, incluso por el simple hecho de haberme siquiera considerado para colaborar con él. Algo que yo creo que difícilmente se me va a quitar, o que nunca se me va a quitar, es que yo lo sigo viendo con mucho respeto, y a todos los que me encuentro en la calle, que me dieron clase en la universidad, yo me sigo refiriendo a ellos como maestros. Y es algo que me lo dejó la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el formar parte de esta institución, el haber tenido la oportunidad de conocer a todos estos profesionistas y excelentes personas, es algo que te impulsa a darte cuenta que al final de todo puedes tú también estar haciendo las cosas, siempre y cuando te lo propongas, obviamente. Hola, soy Dani Tiscareño y soy orgullosamente gallo.